Y muy buenas tardes, Dayito. Estamos aquí en un nuevo video más para el canal. De hecho, estamos aquí de nuevo en el Redemption, en una misión nueva que me apareció. Y pues voy a checar a ver qué pedo. Ando al güey y me aparece esta misión. A ver qué nos dice este tipo. Nunca la había James hecho antes, Williams. así que vamos a ver. John, you familiar with the study of plants, my friend? Familiar ain't quite the word I'd use. Well, let me tell you. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants. All across this vast country we share. The mountains, the plains, the swamps. I mean, A la verga, creo que nos va a poner a buscar planta, ¿no? Caigo. and all of her wonder, if I can. Okay? But I'm only one man. Tengo nada. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, beauty. Pobre maravilla, claro. I'm La bigger, belleza. ugly, Feo. nasty. Mal. Por Well, dos. let's see if maybe we can do something about that. Okay. Está bien. Okay. I'm looking for a plant called yarrow. Pues You vale, can huele distinguish ya. it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find. They thrive out in the open under direct Pues sunlight. tengo que recolectar este tipo de plantas. ¿Cómo se llama? What do you want this stuff for anyway? I've been Milerama, algo told you're así, yo no gathering to sé. promote the Pero flowering bueno, hay que plants out. ir I recolectando que están suppose por we'll la find out zona. what that means when you find some. Those Pregunta. plants may take some Alguien necesita un searching and poco I'll de get started. información. Ok. Así que vamos a darle. Nunca yo. Pues me. Hay una palosa. No me interesa. Vamos a ver. Para You noche, got this, girl. debía hacerlo de día, pero bueno, yo estaba andando por aquí y estaba haciendo unas fotos, güey. Así que, chinga, cuando esto se ve más clarito, pero bueno, vamos a ver si está por aquí, güey. Si hay por aquí algo, chinga, no. I'd really like to study Ok, these ahí ya plants. va, Do you es think la you can comida go de este find men y some? el caballo. Lo veo seco, güey. A ver. Es que yo no soy mucho de recoger plantas, güey. Si acaso pasan medicinas, pero no mucho, ¿no? Así que ahí vemos. Se apeda, yo apeda. Bueno. No, nada. Pues por esta zona por lo menos no hay. A ver. Y bueno, me quiero dejar tanto. Herlands. Chingas, está muy. Demasiado. ¿Qué? Difícil. Igualmente ya tenía una, si no me equivoco. A ver, vamos a ver qué pedo. Chinga. Casi me mato. A ver, aquí encontramos una. Sí, esta es. Vamos. Esta es. Listo, ya tengo dos de cuatro. Acá hay una. Acá hay otra más. Y por ahí veo. No. Me falta una, vamos. Chinga, ¿qué tan de malas tienes que ser para que te falte una maldita flor? Chale. Ay, ¿y qué me puede mal? Pues eso. Está llegando esto como en la noche, güey. Así que. Pero bueno, igualmente. Vayan diciéndome cómo les va en su cuarentena. Mientras buscamos esto todo bien, todo correcto en su cuarentena. O sea, están pasando la caca. Este video va a ser historia. Yo digo, van a ser. Yo obviamente voy a seguir subiendo videos, pero no tan seguido, ¿no? A veces no, una pereza subir videos así. Subo videos, pero a veces no. Es ahí cuando se me da la gana, ¿no? Ay, soy muy perezoso, güey.
Baby. Vamos por la última. Necesito la resistencia. No, perdón, el de ahí. Un poquito de carnecita, que solo tengo bajo. Bueno, aquí hay un chingo de plantas. Bingo, bango. Aquí está. Ah, no. No son igualmente, las cogemos por si las moscas. Por si las humanas. Zanahoria silvestre. Pues estas nos pueden servir. Pues por si nos quedamos sin comida y no tenemos nada que comer, las consumimos. Así. Vale, esto no. Aquí está, aquí está. Estas son. Vale, cayote. Como decía mi abuela, mejor a que sobra a que falte. Así que nos llevamos dañado. Listo, ya las tenemos aquí. Tomillo. Esto nos sirve para hacer tónicos y medicinas y todo esto, ¿ok? Vale, vale. Sí, nos vamos a llevar todo eso, pero ya. Y ahorita me toca irme trotando porque no traje el caballo. Que ya irme a pie no se me queda más fácil, si es, no sé, yo soy de tarco así. Por lo menos ahí me puedo ir con la... con la... ¿cómo se llama? Con la hoguera que hizo, pues. A ver, vamos a ver la recompensa que nos da. A ver. No me dije, entregate la test. Vaya. And here you go. You're back. Son las 12 de la noche y yo sigo viendo esto increíble. A ver qué sabe esto. A ver. Bueno, a ver si se muere. Haciendo todo, vamos todo. Sí. Ya me siento mejor. A la verga, así son los efectos. Y así se hizo el paracetamol y el acetaminofén. Ah, chinga, gracias, joven. Esto es para el caballo. Gracias por todo, buena suerte. Ah, bueno. Ha resultado buen tipo. El tipo. Ok. Yo pensaba me iba a dar más money, pero bueno. Con eso me va a estar ahí por si mi caballo vale más. Ahí, ahí está. No creo que diga nada si tomamos una cosa de aquí, ¿eh? Hey, that's not yours to have. Eso no es suyo, halo. ¡No mami! ¡No mami! Sin pedo, sin pedo, man, sin pedo. Bueno, malte, amigo, gracias. Ese güey, malte, gracias. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí el video de hoy. Sí, pero hoy y posiblemente esta semana ya suba otro, ¿no? Tengo uno para Halo 5, así que esténse pendientes, suscríbanse, denle like y apoyen, comenten lo que quieran y nos vemos hasta la próxima. Y aquí los dejo con este atardecer. Ok, bye bye.